Carmen del Rocío, quinto y sexto, Colegio Los Llanos, y invitados especiales también, usuarios del Centro La Canariega. Vais a disfrutar hoy, y además nosotros ya lo repetimos la primera vez, en la primera sesión que hemos tenido, el primer espectáculo de vuelta después de la pandemia. Estamos aún todavía manteniendo todas estas medidas de seguridad porque es muy importante seguir siendo muy responsables, pero el teatro es un lugar seguro. Estamos de enhorabuena porque de nuevo volvéis aquí al teatro y los que trabajamos aquí nos sentimos felices, orgullosos de renovar energías con vosotros. Vais a ver un espectáculo dentro de lo que es Abecedaria, que seguro que vuestros profesores y profesoras os lo han contado. Hoy se trata de música, el concierto, el espectáculo es Érase una vez y de la mano de Jorge Guillén y estos cinco maravillosos músicos vais a viajar por la música de distinto género, rock, música clásica, músicas de cine, pop. Así que os dejo con ellos y os doy un millón de gracias por seguir participando de las actividades culturales, de los espectáculos del Teatro Municipal Salvador Taura. Muchas gracias y que disfrutéis. También estamos súper contentos de volver al monte, de volver a este teatro que tan buenos recuerdos nos trae y de veros a todos esta mañana. La verdad que, como os decía, estábamos súper felices. Hoy presentamos un espectáculo que se llama Érase una vez. Yo soy Jorge, a la guitarra Joaquín. Nosotros formamos parte de nuestro grupo que somos Straz, el violinista rebelde.
Y en un espectáculo, que nuestro espectáculo de hoy, como os decía, que se llama Eras una vez, es un viaje musical a través de la historia de la música. Hemos empezado con una música bellísima, que seguro que os sonaba, que era de un señor llamado Antonio Vivaldi. ¿Conocéis a Vivaldi, verdad? ¿Os suena a Vivaldi? Y es que Vivaldi compuso estas melodías que acabáis de escuchar, que son una pequeña parte de las cuatro estaciones. Hemos empezado en Vivaldi porque fue un compositor que vivió hace muchísimos años, más o menos unos 300 años, y como esa época es una época maravillosa, quería traer hoy algo de aquella época. Concretamente, el violín que traigo hoy aquí, que veis en mis manos, es un violín que se construyó en la misma ciudad donde vivía Vivaldi y en el mismo año en el que Vivaldi estaba en esa ciudad, en el año 1700. Así que posiblemente este violín que veis aquí es un violín que el mismo Vivaldi pudo escuchar e incluso tener en sus manos. Pero bueno, vamos a seguir avanzando en la historia, vamos a llegar a una época un poco posterior, el romanticismo, y antes de llegar al romanticismo, quiero pedir a más músicos que entren al escenario, concretamente a una persona maravillosa que es Tania. ¡Un fuerte aplauso para Tania! Vicente. Perdonad, Vicente. Vicente, que ahora no hay batería. Estamos en la música clásica. No hay batería ahora mismo. Lo siento. Te puedes sentar un ratito. Luego te avisamos para la música moderna. Siéntate un ratito, escucha lo bien que lo hacemos. Ya luego tocas tú y haces el ruido que quieras. Lo siento, perdonarlo. Perdón. Vienes muy guapo hoy, Vicente, por cierto. Muy, muy conjuntado. El caso es que, claro, evidentemente en la música clásica no existía batería. Porque, bueno, se creó muchos años después. Concretamente, en la época que tocamos ahora, que es el romanticismo, los compositores componían música para expresar sus sentimientos, para expresar lo que hoy en día decimos con las palabras, ellos lo escribían a través de la música. Concretamente, vamos a tocar una obra compuesta por un señor llamado Johannes Brahms. ¿Sabes decirlo conmigo? Johannes Brahms. La verdad que con ese nombre suena que lo hacía estupendamente bien, y es cierto, componía muy bien, aunque dicen por ahí que era un señor un poco peculiar porque estaba todo el día enfadado. Estaba todo el día enfadado, todo el día insultando a todo el mundo, y los músicos cuando le veían tenían hasta miedo. Pero bueno, aún así, él componía bellísimo y hemos escogido una de sus grandes obras, que es La danza húngara de Johannes Brahms. Disculpad este momento,
de discusión con Vicente, pero Vicente, venga, ahora puedes tocar, ahora. Vamos a cambiar de estilo para no discutir y vamos a llegar a una época también muy divertida, pero muy diferente al romanticismo. Y es la época del virtuosismo, época en la que los compositores componían canciones, componían obras con muchas notas, para que los músicos tocaran súper rápido y demostraran que eran muy virtuosos, es decir, muy veloces, muy ágiles. Esto era tan común que en los teatros como este, se juntaban los músicos, violinistas, guitarristas, bajistas, trompetistas, bailarines, lo que fuera, para demostrar que eran los más virtuosos, los más ágiles, los que mejor y más complicado lo hacían. El que ganaba esa competición de virtuosismo se hacía súper famoso y se recorría el mundo entero dando conciertos. Yo hoy le he pedido a Joaquín, a nuestro guitarrista, que haga un pequeño duelo de virtuosismo conmigo. Estad muy atentos y luego nos decís quién creéis que ha ganado. Así que vamos allá con la competición de virtuosismo. Muchas gracias.